¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Humanidades al Día, este noticiario para nuestra comunidad. Y para comenzar la revisión de lo que viene, ¿no? De las principales actividades que les vamos a proponer para los próximos 15 días. La Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la Universidad de Magallanes, la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile y la Dirección de Género y Diversidades Sexuales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile invitan al Feminario Experiencias y Desafíos en Género a 3 años del Tsunami Feminista, jueves 25 de noviembre. Seminario Andrés Bello, Luces y Sombras, Perspectivas Contemporáneas, actividad de la Cátedra Andrés Bello, organizada por la Facultad de Filosofía y Humanidades en conjunto con el Instituto de Estudios Internacionales y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, jueves 25 de noviembre. El 2 de diciembre se desarrollará el Seminario Nacional Centenario Paulo Freire, Saberes y Prácticas Pedagógicas para la Emancipación y Justicia Social, organizado por el Centro de Estudios Saberes Docentes. Hasta el 5 de enero se recibirán propuestas para las Jornadas del Magíster en Literatura, organizadas por estudiantes del programa, dirigidas a estudiantes de cualquier año de los programas de Magíster de la Facultad, con el único requisito que sus propuestas consideren la literatura como objeto de estudio. Detalles de estas y otras actividades en www.filosofia.uchile.cl. Una de las principales preocupaciones que tiene nuestra comunidad dice relación con el retorno, con el regreso a la presencialidad, que ya sabemos, en marzo del próximo año ya va a ser una realidad muchísimo más difundida. ¿Cómo va a ser? ¿Qué medidas se están tomando y cuál es la situación ahora con respecto al cuidado y prevención del COVID? Lo vamos a conocer en la siguiente entrevista que realiza nuestro colega Cristian Vergara. Hola, estamos nuevamente realizando entrevistas a integrantes de nuestra comunidad para Humanidades TV. En esta oportunidad me toca entrevistar a Jacqueline Vargas Durán, directora económica y administrativa de nuestra facultad y una de las integrantes centrales de nuestro comité COVID, instancia que es responsable de supervisar el cumplimiento de los protocolos para la prevención del contagio del virus. Hola Jacqueline, muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que nos contaras cómo ha sido tu experiencia en el trabajo del Comité COVID y cómo ha funcionado hasta el momento, como primera cosa. Hola Cristian, gracias por darnos esta instancia para poder presentar a nuestra comunidad el comité. Bueno, surge precisamente de la necesidad de abordar y ajustar las medidas sanitarias de esta terrible situación sanitaria que tenemos a nivel nacional y mundial. Las directrices desde la Casa Central fueron que cada unidad académica tuviera un comité local que estuviera compuesto por las autoridades locales y que velaran, ¿no es cierto?, porque se cumplieran con los procedimientos que definía Casa Central respecto de la actuación y la sobre la prevención y protección de la salud de nuestra comunidad universitaria. Fue complejo al inicio, estábamos todos un poco en shock por esta situación, sin embargo este año hemos convocado reuniones semanales para velar, ¿no es cierto?, para un retorno seguro en lo que respecta a nuestras actividades administrativas y también de investigación y apoyo a los docentes de la facultad. En ese sentido, claro, el Comité COVID ha tenido que evaluar situaciones de retorno, abrir espacios, velar por la seguridad de estos espacios, y bueno, el rector de la Universidad de Chile anunció que la universidad vuelve a la presencialidad del 2022. ¿De qué manera esto, de cómo se ha trabajado esto en la facultad, cuáles son las discusiones, cuáles son los estados de avance
para asumir esa tarea del retorno presencial del 2022. Bueno, el Comité COVID ha sido bien cauto en el retorno. Nosotros estuvimos haciendo como DEA un plan piloto, por llamarlo de alguna forma, desde septiembre en adelante estuvimos abriendo nuestras puertas de la facultad. Inicialmente media jornada de lunes a jueves, de alguna forma de ver cómo reactivábamos, ¿no es cierto?, la presencialidad en la facultad y de acuerdo a las necesidades que se fueron dando, se abrió a algunas actividades de docencia muy particulares que nacieron desde alguna instancia de algunos departamentos para poder hacer clases presenciales con el aforo correspondiente que nos permite cada sala de clase. También lo vimos como una especie de prueba estas actividades y cómo íbamos a impactar en nuestras actividades administrativas. Y efectivamente tuvimos un impacto que vimos que el horario de atención que teníamos de media jornada se vio estrecho, por lo tanto tuvimos que ampliar nuestra apertura hasta las 5 de la tarde, siempre respetando, ¿no es cierto?, el evitar las horas peak, por lo tanto la facultad sigue con su apertura flexible, el horario de ingreso es a las 9:30 hasta las 5 de la tarde, de lunes a jueves y los viernes de 9 a 2 de la tarde, perdón, 9:30 a 2 de la tarde, evitando, como les decía, el horario peak. Y surge esta ampliación por las mismas necesidades de actividades. Estuvimos bueno, con la actividad de los mechones en octubre. Antes de eso estuvimos recibiendo un grupo de futuros mechones y otras actividades que se han realizado. Fuimos partícipe también de la prueba que se toman a los estudiantes de pedagogía, también ahí colaboramos un poco en esa actividad y estamos focalizados con algunas actividades docentes que ya estamos terminando el semestre, así que nos quedan como un par de actividades cerrando la próxima semana y ya con eso en lo que es docencia cerraríamos el semestre y los profesores que requieran asistir por tema administrativo o de sus proyectos de investigación, estamos también atendiendo esas solicitudes particulares. Por último, me gustaría preguntarte sobre un tema del cual se habla bastante y tiene que ver con estudiantes y con estudiantes que también están fuera de Santiago, que es un grupo importante de la facultad, el tema del trabajo con la sala híbrida, la hibridez, esa experiencia. Si nos podría adelantar algo de cómo se está trabajando ese tema en la facultad. Claro, como facultad nosotros postulamos los fondos COVID que abrió el Fondo General. Nos adjudicamos un importante monto que nos va a permitir adecuar espacios al aire libre con mobiliario ad hoc, ¿no es cierto?, para actividades tanto en el sector del casino, en el menos uno, y también en la sala de estudiantes que está en el nivel uno del edificio nuevo. Y también estamos ya haciendo las negociaciones con el proveedor, en realidad ya las terminamos, y estamos implementando para el próximo año alrededor de 30 salas híbridas que nos va a permitir de alguna forma flexibilizar. Ahí, bueno, las autoridades del área académica lo podrán indicar de mejor forma, pero la idea es esa, de poder implementar salas híbridas que nos den cierta flexibilidad y nos puedan permitir hacer
clases de alguna forma que no nos veamos impactados, ¿no es cierto?, por esta presencialidad 100% y podamos de alguna forma llegar a todas los grupos, ¿cierto?, a todos los estudiantes. Bueno, Jacqueline, te agradezco mucho el tiempo por explicarnos cómo está trabajando la facultad en estos temas tan importantes. Te agradezco y vamos a estar compartiendo más informaciones sobre el comité de COVID de local de la facultad y de todas las novedades para nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Que estés bien. El progreso de la investigación es un elemento fundamental y constante en la vida académica de nuestra facultad. ¿Qué publicaciones son las más relevantes? ¿Cuáles es necesario o vale la pena destacar en este momento? Rodrigo Carmi nos presenta eso. Hola a todos, soy Rodrigo Carmi, director de investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y hoy día quería felicitar a 6 académicos de nuestra facultad que se adjudicaron el concurso de equipos de investigación promovido por nuestra dirección de investigación. En particular, el concurso de equipos de investigación es un concurso inédito de carácter piloto. Su carácter piloto tiene que ver básicamente con el hecho de que es un concurso completamente adaptado o bastante adaptado a las hermenéuticas de las humanidades. No solamente en sus formatos de formulación, ¿no?, y de postulación, sino además en los requisitos que se piden, no solamente para postular, sino los resultados que se exigen, ¿no?, para entregar. Por ejemplo, se admite la existencia de la traducción, de los comentarios, etc. Así como también el ensayo, el libro, capítulo de libro, etc., ¿no? En ese sentido, los concursos de equipos de investigación constituyen una experiencia piloto que esperamos que la facultad y la universidad considere fuertemente, porque ha posibilitado el desarrollo de la investigación en humanidades, abriendo una matriz posible para diseñar otras políticas de investigación. Por eso, la experiencia de los equipos de investigación es una experiencia piloto que va a permitir, de alguna manera, pensar en una nueva matriz hermenéutica para instalar una nueva institucionalidad de las políticas de investigación en humanidades. Bueno, en este registro, ¿cierto?, los concursos de equipos de investigación pueden constituir un paradigma para abrir una nueva institucionalidad de las políticas de investigación en humanidades que contemple efectivamente la democracia epistémica, la singularidad que tienen estas últimas en el desarrollo de la investigación y del conocimiento. A partir de aquí, quisiera felicitar a los 6 proyectos adjudicados por nuestros concursos de investigación, que están básicamente representados por los investigadores responsables, como son Luis Osandón, Kamal Kumsille, María José López, Moisés Llopis, Adrián Baeza y Carolina González, a quienes les enviamos un enorme agradecimiento y muchas felicitaciones. La cuestión de las humanidades, una preocupación constante, permanente, en la reflexión de la facultad, que viene desarrollándose desde hace ya bastante tiempo, desde hace un par de años. ¿Y cómo continúa esa reflexión? Que va a venir potente el próximo año, de todas maneras. Kemi Oyarzún, nuestra académica, nos cuenta cuáles son las ideas que van a desarrollarse en esta siempre permanente ocupación por la cuestión de las humanidades. Ya estamos con la profesora Kemi Oyarzún, que ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación de Humanidad al Día. Kemi, bienvenida. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Felipe, y por supuesto saludar a todas y todos los colegas, estudiantes, funcionarias, funcionarias de esta gran universidad nuestra. Kemi, queríamos tocar el siguiente tema, que es clave y muy trascendental, entendemos nosotros, para la vida de nuestra facultad y de nuestra comunidad, y que hace un poco antes del estallido, incluso si hacemos memoria, se había puesto como una centralidad en lo que quería hacer la reflexión de la facultad, que es lo que hemos llamado la cuestión
de las humanidades, el mirar el rol, cómo se ve, qué sentido tienen las humanidades en la sociedad que vivimos. Ha pasado de todo entre medio, se nos vino el estallido, ¿te acuerdas? Iba a haber un seminario, había uno, después vino el estallido que no, y detrás la pandemia. Pero la cuestión de la humanidad está ahí, y es una reflexión que ustedes han seguido haciendo entre varios académicos de la facultad. Me encantaría que nos contaras un poco en qué están en esa reflexión y qué viene en ese sentido. Bueno, tienes toda la razón, Felipe, pero yo creo que hay dos ejes que no podemos dejar de pensar como contexto hoy. Y por supuesto es la revuelta feminista de 2018 y el estallido del 19 de octubre del 18 de octubre del 19, ¿no es cierto? Porque yo creo que esos son dos aspectos enormes que han cambiado el tejido social de Chile. Y las humanidades no podemos dejar sino de pensar en este nuevo tejido dentro del cual nos vamos a integrar. Por eso me importa mucho incorporar las nuevas subjetividades, los nuevos actores que hay hoy día, para rearmar el conocimiento, las distintas áreas de saberes, las y los actores que estamos involucrados en estos nuevos saberes, nuevos y viejos, para ir en esta transformación del país, ¿verdad? Y de su educación pública, que es la que a nosotros, estatal y pública, que es la que a nosotros nos interesa. Entonces, visto el contexto, ¿verdad? Yo siento que hay un contexto previo, Felipe, y son 30 años sin proyecto estratégico, con transformaciones muy tecnocráticas, con mucho al día, pocos sueños de largo plazo, ¿no? Y eso le hace daño a las humanidades. Las humanidades tenemos un piso básico que es el pensamiento crítico, la reflexión, no solo dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos, y jugarnos por sueños, por proyectos estratégicos de país. Y eso es el contexto de estos 30 años, no nos permitió eso. Y eso generó desconfianzas enormes que han sido denunciadas por el PNUD como antesala de los estallidos. Entonces, estos contextos son, como quien dice, el lugar de enunciación nuestra en nuestros ciclos de repensarnos como humanidad. Y en ese sentido, Kemi, hay un choque, y era lo que se conversaba, yo me acuerdo, hace un tiempito nomás, con el neoliberalismo y con una concepción de la universidad y del saber, y de la búsqueda del saber más ligado a un mercado del saber que al simple hecho de buscar a través del saber aportar a la transformación de la sociedad en algo más humano, más crítico, más reflexivo. Esa línea de pensamiento sigue estando vigente, ¿no?, en lo que ustedes están hoy día planteándose, me imagino. Absolutamente, Felipe, porque las culturas del día de hoy y de estos últimos 30 años han implicado ciertas lógicas mercantiles, un autofinanciamiento, una rivalidad por nuestro financiamiento, y que finalmente se traduce en una estrechez de la gran comunidad pluriestamental que se piensa al mismo tiempo que piensa país. Entonces, yo creo que esas lógicas mercantiles, el autofinanciamiento, fue opacando nuestra misión histórica, nuestra capacidad de pensarnos de forma integral, creativa, y por supuesto eso de recuperar nuestro sueño. Felipe, no se puede vivir sin sueños. No sé, a mí me parece una manera tan empobrecida de elaborar quién somos, a dónde vamos, quiénes somos, cuántas diferencias tenemos, y sobre todo una manera de pensar las humanidades dentro de un nuevo contexto democrático, porque la constituyente va a plantear un debate muy profundo sobre sistema político, sistema de gobierno, el rol del Estado, qué democracia queremos. Y hasta ahora, el tema de qué democracia queremos no se ha planteado mucho. Lo están planteando, digamos, jóvenes
y personas que son críticas, que vienen con un, con una fuerza histórica bien grande, ¿no es cierto? Democracias comunitarias, deliberativas, vinculantes o no, por ejemplo. Eso es un tema bien serio. Queremos democracias vinculantes. Y en la universidad, nosotras tenemos una trayectoria en el 97 de pensarnos como comunidades pluriestamentales frente a la estrategia universitaria que involucraba la cuestión de las humanidades, porque las humanidades tienen que ver con un lugar en la historia, con un lugar frente a las subjetividades, por ejemplo, el rol del hombre como enunciación. Esa es la palabra humanidad, trae la palabra hombre. Y la palabra hombre ya no está en el centro. No está en el centro desde dónde. Bueno, se pensaba ese hombre occidental, Felipe, desde un lugar muy abstracto, sin cuerpo. No sé qué alma tendría, pero sin cuerpo de todas maneras. Y por eso estamos sin cuerpo, es verdad, ¿no? Ciudadanías encarnadas, con cuerpo, con territorio, que es muy importante en nuestro país y en toda América Latina, por el colonialismo, el extractivismo, los pueblos originarios, la interculturalidad, los feminismos. Entonces, evidentemente, todos estos ismos han puesto en tela de juicio ese sujeto sin cuerpo. A lo mejor tenía alma, pero era masculino, y era masculino y colonial. ¿Ah? Era colonial. Llegó ese sujeto tan individualista, llegó en plena conquista, desterrando las comunidades que había en este mundo, entre comillas, nuevo, que tampoco era tan nuevo. Tampoco. Kemi, nosotros sabemos que hay una, no sé si llamarle comisión, la tendencia chilena de a todo llamarle comisión y armar comisiones para todo, pero sí un grupo de académicos que se ha estado reuniendo para retomar más orgánicamente este debate. Entonces sería bien interesante que nos adelantara un poco en qué dirección va eso y qué nos espera de aquí a la vuelta de la esquina. No vamos a pasar de las elecciones ahora, en un ratito más, estamos haciendo esta conversación un poquito antes y vamos a tener segunda vuelta y luego la cuestión de la humanidad. Así es, porque no podemos dejar de pensar y de pensarnos. Porque esta parte de la subjetividad es muy importante, ¿no? Hay siempre nuevas actorías, tenemos nuevos actores. Entonces, lo importante, fíjate, de este ciclo que estamos pensando, parece que va a ser para el verano, lo importante de este ciclo es que piensa la cuestión de las humanidades desde, toda la carga histórica que tienen las humanidades. Se crearon en medio de la crisis feudal, ¿te das cuenta? Cuando empieza a emerger una nueva subjetividad que finalmente, llega a las distintas, a los distintos países, entre comillas, coloniales, y de alguna manera se descentra el sujeto ese único, y entra en una crisis las humanidades, y eso es lo que nos preocupa, la crisis de las humanidades, la problematización del lugar que les corresponde en la política universitaria, en las políticas de investigación, pero partimos de la crisis, y mi pregunta es, claro que sí, las humanidades y las crisis están íntimamente relacionadas, nunca las humanidades han sido un lugar de quietud, como era en la época feudal, ¿verdad? De lugares excluidos de la vida cotidiana, monasterios, por ejemplo. Las humanidades tienen que ver con universidades que se piensan a sí mismas con un espíritu crítico, y por tanto hablar de la crisis de las humanidades es realmente revisitar el fundamento que tienen las humanidades, es repensar, problematizar su historia, su lugar en la actualidad, eso del antropocentrismo occidental y colonial, pero sobre todo para nosotros, yo creo, Felipe, es pensarnos en un contexto de universidades latinoamericanas, porque las universidades latinoamericanas tenemos todo en común,
frente al extractivismo neocolonial, ¿verdad? Frente a esta amenaza permanente de nuestras democracias que han tenido que estar ahí moviéndose en circuitos muy pequeños frente a la amenaza de invasiones, porque se nos ha pensado que somos el patio de atrás, el patio trasero de Estados Unidos y cada vez más de Occidente. Entonces, evidentemente, replanteando el humanismo, la crisis del humanismo, la implosión de ese humanismo occidental frente a las nuevas subjetividades en el contexto latinoamericano, con ciudadanías encarnadas en cuerpos y territorios, ¿no es cierto?, en el buen vivir frente a la naturaleza. Piensa tú que ese sujeto varón occidental de las humanidades pensaba que tenía que conquistar la naturaleza, no solo a los pueblos originarios. Y cada vez más las democracias comunitarias de América Latina nos estamos pensando, oye, yo no quiero irme a conquistar la naturaleza. La naturaleza es más grande que nosotras, nosotros. Nos debemos a otra relación con el territorio, con la naturaleza, con los pueblos originarios, con las mujeres. Entonces, aquí hay toda una materia, por decirte, ¿no?, de pensamiento, un sustrato maravilloso de enfrentar en los días de hoy. Y eso va a empezar a pasar orgánicamente. No me atrevo a contarlo así con tanto, pero por ahí por enero les vamos a estar contando de cómo se organiza todo esto en este gran tema de la cuestión de la humanidad, una cuestión central y una reflexión central de nuestra facultad. Kemi Biersun, te agradecemos estos minutos. Ha sido un gusto compartir este ratito contigo y muchas gracias por tu gentileza. Pues gracias a ti, Felipe, y qué bueno que nos vamos a embarcar en esta hermosa discusión pasada las elecciones. Y con esta conversación con Kemi Biersun estamos poniendo término a la edición de Humanidades al Día de esta oportunidad. Nos reencontramos en 15 días más para seguir viendo qué está pasando en la vida de nuestra facultad.